¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a este video previa de lo que va a ser el encuentro de Guatemala este sábado 3 de julio ante la selección sudamericana, por decirlo así, porque geográficamente está en Sudamérica, Guyana. Aquí les traigo a mi amigo de Rudy, de ESPN Guatemala. Rudy, un saludo, volver a estar aquí en el canal con vos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría volver a saludarte y la verdad que estoy muy contento de poder saludar también a la gente que te escucha y que te ve y qué bueno el poder volver a hablar de la Selección Nacional de Guatemala, desafortunadamente en una situación no muy bonita, ¿verdad? Luego de la eliminación de la eliminatoria al Mundial de Qatar, pero ahora con la mentalidad y la obligación de estar en la Copa Oro 2021. Antes hay que pasar esta fase preliminar en donde la selección pues tendrá que enfrentar a Guyana este sábado, esperando que no tenga ningún problema para poder avanzar al siguiente partido. Sí, así es. Pero antes de iniciar, quiero saber qué sensaciones te dejó el encuentro que se jugó este sábado contra El Salvador, el partido amistoso. ¿Qué fue lo bueno y lo malo que viste de la selección? Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho al respecto. Muchos destacan en lo futbolístico la parte defensiva. La selección nacional sigue mostrando solidez en esa línea y creo que es importante no recibir anotaciones. Aunque hay que mencionar que si vamos a pensar en que queremos ser protagonistas en el área y en este caso este partido ante El Salvador era preparativo para esta fase preliminar, pues hay que mencionar que los empates no sirven, hay que ganar y para ganar se necesitan goles y ese es el mayor problema que mostró la Selección Nacional de Guatemala en el partido ante El Salvador, que sigue teniendo la falencia eterna en esta era de Amarín Villatoro, que es la de anotar goles. Y vamos a ver si del partido ante El Salvador, ante Guyana, que evidentemente que es un rival de menos envergadura, pues rompe con esa racha negativa de no marcar goles y pues empieza a marcar para clasificarse sin ningún problema a la siguiente ronda, ¿verdad? Sí, si te has dado cuenta, la selección cuando ha jugado con rivales más fuertes o digamos así, Liga A, hablando de la Liga de las Naciones, prácticamente termina o en empate o en derrota para nuestra selección. Recordamos aquel 0-0 ante Bermudas, que en aquel tiempo que jugamos con ellos fue cuando ellos le ganaron a Panamá en Panamá 2-0. Y después jugamos con ellos, quedamos 0-0 en su casa. Eran en ese momento Liga A, ahora son Liga B. Curazao, como ya lo vivimos, 0-0, y ahora El Salvador. Lo que dicen de Guyana es de que obviamente es más que lo que fue de lo que es San Vicente y las Granadinas, pero mucho menos de lo que es el Curazao. ¿Has tenido vos algunas referencias de la selección de Guyana? ¿Conoces algo de la selección de Guyana? Bueno, la dirige un técnico brasileño, un técnico que en su pasado dirigió a fuerzas básicas a selecciones menores de Brasil y que se ha constituido desde hace un tiempo como el entrenador de la selección de Guyana. Es una selección que en la región apenas empieza a querer ser protagonista. Creo que de un tiempo atrás para acá las selecciones del Caribe, con lo que pasó en el 2006 con Trinidad y Tobago, con otras selecciones de esa región como Haití, como Jamaica, que es potencia, que han logrado ser protagonistas en la región, pues han empezado a darse cuenta que también, sin importar el tamaño territorial que tengan, pueden ser protagonistas. Y creo que también ha encontrado fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, Cuba, que recientemente fue nuestro rival, el Instituto de Deportes Cubano abrió la oportunidad para que jugadores que no necesariamente pertenecieran a ese instituto como tal o estuviesen registrados en el instituto como tal, pudiesen participar con la selección de ese país. Ahora también Guyana y otras selecciones se han dado cuenta de que el talento no precisamente está dentro de su territorio, sino que está fuera de él y se están aprovechando de esa conexión que en algún momento fue colonial, que existió a nivel político, ¿verdad? Para poder buscar talento. Y en este caso Guyana es uno de los equipos o de las selecciones que está aprovechando ese tema. Es decir, ellos están pensando en que primero tienen que hacer una buena selección con jugadores quizá que no hayan nacido necesariamente en su territorio, en este caso en Guyana, para poder ser protagonistas y así mejorar su fútbol. Si mejora la selección, va a mejorar la competencia local y entonces más adelante van a tener una mejor selección. Así lo han entendido y se reflejan las acciones.
Esta selección de Guyana, el último partido que tuvo en la eliminatoria mundialista, perdió 2-0, pero hizo jugar a jóvenes jugadores, a jóvenes futbolistas que militan en ligas de Europa, sobre todo Inglaterra. Recordemos que Guyana fue una colonia inglesa por mucho tiempo, y entonces en ese partido 7 de los 11 titulares eran nacidos en territorio del Reino Unido, imagínate. Es decir, evidentemente que Reino Unido tiene otro tipo de fútbol, tiene otro tipo de formación, y quizá Guyana hoy no nos asuste y no represente ningún peligro para la selección de Guatemala, por lo menos no lo debería de presentar. Pero menciono esto porque, en base al estudio que he hecho de la selección, quizá hoy no sea un rival fuerte, pero quizá dentro de 4 años, dentro de 8 años, tengamos problema con este tipo de selecciones. De hecho, leía una historia, una nota de un jugador de 19 años que milita en Reino Unido, que nació en Londres, Inglaterra, y jugaron un partido amistoso entre sub-23 de segunda división de Inglaterra, y pues ahí lo vieron. Hay un jugador rival que es seleccionado de Guyana, vio, se enteró que tenía, digamos, raíces guyaneses. Sangre guyanesa. Y lo invitó a la selección. Entonces, al momento de que lo invita a este jugador, el futbolista recientemente llamado para esta eliminatoria le dice que sí, que tiene los deseos de conocer, e inmediatamente un cazatalentos, así lo denominaba la nota, de la Federación de Guyana, lo contacta, hace los trámites y lo invita a formar parte. Entonces, hasta en eso están haciendo un mejor trabajo ellos, ¿verdad? Es decir, acá nuestra selección, el propio técnico se tiene que llegar a buscar jugadores en otros lugares, en otros países, mientras que en Guyana pues existe un cazatalent para poder hacer ese tipo de trabajo. E insisto, 7 jugadores de ese 11 titular eran nacidos en Londres. Entonces, yo creo que para este partido, si perdieron 2-0 ante Puerto Rico, si quedaron eliminados también en la primera fase de la eliminatoria de CONCACAF, perdón, no debería tener ningún problema Guatemala. Pero ojo, esta selección en un futuro, Guyana puede representar un peligro en la región. Sí, sin duda. Hablando de la eliminatoria, como ya bien mencionaste, no le fue muy muy bien, que digamos. Repasando un poco lo que fue la eliminatoria, pues perdió 3-0 ante Trinidad y Tobago, que era en ese momento el cabeza de grupo. Goleó 4-0 a Bahamas, que podría ser nuestro próximo rival. También perdió ante San Cristóbal y Nieves, que terminó pasando ese grupo 3-0, y como bien dijiste, el último partido perdió ante Puerto Rico 2-0. Esos fueron los últimos partidos de Guyana en lo que fue la eliminatoria mundialista. Otro dato también bueno de Guyana es que se clasificó por primera vez a la Copa Oro 2019, la última edición, en donde estuvo compartiendo grupos, si no estoy mal, con Panamá y no me acuerdo. Estados Unidos, sí, aunque tal vez no hicieron mayor protagonismo, pero estuvieron ahí. Claro, y te das cuenta que van en crecimiento, que son selecciones que sí van en ascenso, y es que eso es lo que yo destaco de ese tipo de selecciones. Nosotros los guatemaltecos a veces somos muy orgullosos y a veces pintamos una realidad que es distinta a la nuestra. Yo siempre he dicho que en muchos ámbitos al guatemalteco le gusta vivir engañado, y el fútbol es uno de esos, porque vivimos de glorias pasadas. Hoy ya no somos una potencia en la región, y hoy tenemos que ser analíticos y ver el crecimiento que están teniendo otras selecciones versus nosotros. Insisto, no quiero abrir el paraguas, y mucho menos, o sea, la selección nacional de Guatemala debe de ganarle a Guyana, debe de ganar, gustar y golear, porque es en este momento es superior, lo dice el ranking FIFA, lo dicen los últimos resultados, lo dice tradición futbolística que tiene cada uno de los países. Pero a diferencia de Guyana, la selección nacional de Guatemala o el fútbol de Guatemala se ha mantenido estancado, y yo me atrevería a decir, como lo he dicho en otros enlaces en vivo, que a veces hasta pensamos que se han dado pasos hacia atrás, mientras otras selecciones han tenido logros concretos, ¿verdad? Lo que ya decías, Guyana se clasificó ya a una Copa Oro, esta será su segunda participación en el torneo de selecciones más importante, sí, de la región. Y bueno, lo que te decía, tienen un director deportivo que se convierte en cazatalento, que va a buscar a jugadores, sobre todo al Reino Unido, en donde me imagino que por haber sido colonia, pues no existe mucho problema para que puedan jugar. Y entonces hoy, pues ahí están creciendo, ¿verdad?
en la nómina de 23 convocados del técnico brasileño Máximo Márcio para la temporada 2021, porque ya ellos ya entregaron la nómina, se incluyen 15 futbolistas que militan en el extranjero y en ligas con mejor nivel que la local. Es decir, esto también es importante destacar, porque nosotros u otros países pueden tener jugadores en el extranjero, pero a veces tenemos jugadores en el extranjero en ligas que son de menor nivel que la nuestra, que están menor posicionados y algunas ni siquiera alcanzan a tener nivel de profesional, ¿verdad? O ese logo de profesional. Por ejemplo, portero titular, evidentemente los nombres son un poco difíciles, pero sí. Mackenzie juega en el Cambridge United de Inglaterra. Vamos a ver. Segunda división, me imagino. Sí, Matthew Brings juega en Dinamarca, este ya es defensa. Liam Gordon juega en el Bolton Wanderers de Inglaterra. Vamos a ver, Terence Batcuten también en el Steven Edge de Inglaterra. Vamos a ver, hay otro jugador que juega en el Bolton, hay dos jugadores que juegan en Jamaica, que pues para mí seguramente debe ser una liga más competitiva que la local de Guyana, ¿verdad? Está este jugador, Nathan Morian Welch, este es el jugador que te decía, que de 19 años debutó en esta eliminatoria con Guyana, juega en el Bournemouth FC de Inglaterra, eso sí, en el equipo sub-23, porque todavía tiene 19 años, es decir, no está en el equipo profesional, pero imagínate, ya hace fuerzas básicas en el Bournemouth de Inglaterra, y quien lo vio fue Stephen Duke, que juega en el Queen's Park Rangers, también de Inglaterra, obviamente, en un partido de sub-23, este Stephen vio a Nathan, lo invitó a la selección, y ahora pues van a jugar juntos, ambos son mediocampistas. Connor Curran también juega en el Bournemouth. Vamos a ver. Sheldon Holder es un delantero que juega en el Caledonia de Trinidad y Tobago. Y hay un jugador, Emery Welshman, que juega en el Apoel Rana de Israel. O sea, pues imagínate, de 23 jugadores, 15 están en el extranjero. Y del último 11 titular de Guyana en un partido oficial que fue ante Puerto Rico en la eliminatoria mundialista, 7 jugadores de los 11 habían nacido en Reino Unido. Entonces, pues son datos a destacar de esta selección. Son datos que ya fueron publicados en una nota de ESPN sobre este rival. Tal vez no sean primeras o segundas divisiones de Europa, pero son países más competitivos que Guyana. Sí, lo importante es que la mayoría son jugadores jóvenes. No alcanzan los 23 años, entonces creo que este proceso de esta selección, insisto, va a dar resultados dentro de 3, 4 años, sí. Pensando quizá en el Mundial de 2026 o en el de 2030, pero pues para este sábado creo que la selección debería de ganar con solvencia y clasificarse al segundo partido de esta ronda preliminar. Sí, diciéndote más datos de Guyana. Su mejor lugar en el ranking fue en noviembre de 2010, cuando estuvo posicionado en el mejor lugar, el 86. Ahora, en su ranking FIFA actual ahorita en junio de 2021, está en el 165. Guatemala es 130, si no estoy mal. Sí. Sí, y ahí podemos ver también que su técnico, el brasileño, dice que está desde 2019 que lleva este proceso, no hace mucho entonces. Y países como Guyana, Puerto Rico y Dominicana tienen buenos prospectos a futuro, si te has dado cuenta. Ahora, si querés, hablemos de la selección. ¿Qué jugadores están actualmente para el sábado? Bueno, esa es una bonita pregunta. Hay que esperar, Sebas. Hasta último tiempo para ver con qué jugadores se cuentan. La selección está en Miami, desafortunadamente pues no tenemos mayor información al respecto, porque pues si algo también tiene de falencia nuestro fútbol es que no ni siquiera alcanzamos a tener y a coordinar la estructura de una delegación como tal, es decir, para este partido, para este importante evento, que es el torneo de selecciones más importantes de la región, ni siquiera ha viajado un delegado de prensa de la Federación Nacional de Fútbol, entonces es muy difícil tener información un poco concreta. Afortunadamente
pues uno ya tiene tiempo en esto y tiene sus fuentes y puede platicar con la gente que está muy cerca de lo que hace la federación, de lo que hace la selección. Pero bueno, tenía ganas de mencionar eso, ¿verdad? Que pues como anécdota, ayer me contactaba un amigo, uno de los medios escritos más importantes de ese país, y me consultaba sobre el delegado de comunicación o de prensa que tenía la federación, y pues yo consulté en la federación y me dijeron que no ya había llevado delegado de prensa. Entonces, bueno, son de las cosas que en algún momento pues mejorarán en el fútbol guatemalteco. Yo creo que tendrá que Amarini Villatoro enfocarse un poco en lo que ya decía, en pensar en que tenga finos a los jugadores a nivel ofensivo. Creo que a nivel de defensa poco va a variar, va a mantener la estructura, va a mantener la base, pero por ahí puede hacer algunos movimientos a la ofensiva para pensar en que este partido pues sí lo tiene que ganar, y para eso tiene que hacer goles. Sí, hablando un poco, estaba viendo yo también, y para este partido van a jugar los mismos 20 que estaban jugando contra El Salvador. Se le añade Gerardo Gordillo, que ya está en concentración con la selección en Miami. Y se hace oficial las bajas todavía de Oscar Santis y Rudy Barrientos, porque les hicieron la prueba en estos días y siguieron saliendo positivos. Y se rumora que puedan estar, tal vez si pasamos, puedan estar en el segundo encuentro, o ya bien si clasificamos a Copa Oro en la fase de grupos. Se unen a las bajas que tenemos, como ya sabes vos, Reed Meyer, Chucho López, Saraiva, entre otros. Y la selección pues buscará ganar a Guyana este sábado con lo que tenemos, porque tampoco es que tengamos un universo grande de jugadores, como vos bien sabes. Sí. Se han filtrado. Sí, que queda solo como simple anécdota, pero también es cuestión del momento un poco difícil que está viviendo la Selección Nacional de Guatemala y en sí el fútbol guatemalteco. Para la CONCACAF tenías que presentar, y para este evento, para Copa Oro, tenías que presentar una lista de 60 jugadores. Lo hizo El Salvador, porque lo dijo el técnico que logró llegar a completar una lista de 60 jugadores. La selección solo incluyó en esa lista preliminar 40. Es decir, que en realidad no existe un mundo de futbolistas de donde Amarini Villatoro pueda echar mano. Y si a eso le sumamos lo que bien decías vos, que en los últimos meses se han sufrido de lesiones de jugadores que pues por lo menos eran regular, si no tan trascendentes, pues sí eran regulares en selección, y pues en el caso de Chucho López yo considero que sí era importante y titular indiscutible, pues se va limitando cada vez más el número de jugadores con los que Amarini puede optar. Ya lo dijiste muy bien, no va a estar Oscar Santis y Rodri Barrientos, seguramente van a viajar en los próximos días para integrarse a esa hipotética fase de grupos. Por lo pronto no están para esta fase preliminar, y bueno, tendrá que echar mano a Marini de lo que tiene. Yo creo que con lo que tiene, de igual forma, no dejamos de ser favoritos y no dejamos de tener la obligación de ganar ese partido. Hay jugadores de buen nivel o de una capacidad de talento futbolístico importante, como destacarlo de Marvin Ceballos, que yo creo que es un jugador al que le necesitamos ver con el nivel futbolístico que él acostumbra, porque es un muy buen jugador. Creo que también hace falta ese puntillazo final de Luis Martínez, que es un jugador que es muy talentoso y que a la ofensiva yo creo que le puede dar mucho a la selección, pero que en el último partido por ahí falló un par de jugadas muy claras, pero creo que es fundamental. Entonces yo creo que sí es de esa mala suerte que ha tenido el técnico Marvin Amarini Villatoro con las lesiones, pero pues que no terminan al final siendo excusa para pensar en un catastrófico, porque eso sí sería catastrófico, mal resultado ante Guyana, ¿verdad? Sí, sin duda, se tiene que trabajar muy bien el encuentro para poderlo ganar. Y después de eso, como dice, muy paso a paso y pensando en el otro rival. Te voy a presentar aquí de los 11 que se han manejado en los últimos días, que son posibles 11. Y creo que vos también ya los has visto. Por ejemplo, aquí tengo uno en mano que es un 3-4-3. Aquí Gordillo en lugar de Kerviño. Y Marvin Ceballos en este, digamos, la obvia, en este 11, ajá, es obvio. Y Marvin Ceballos jugaría en la posición de volante mixto, sería el encargado de hacer juego y se dejaría en la banca Andy, Ruiz y Rodrigo.
Sí, y también en este posible 11 aparece John Méndez. Tendría su gran oportunidad de salir de titular, esto debido al bajo rendimiento también de los delanteros en selección nacional. El 11 está así. En adelante aparece el Salamán Martínez como centro delantero, Darwin Lom, y en la banda derecha John Méndez. En el medio campo, pues aparece Steven Robles, aunque ya sabemos que es más una. El profe Marini le tira más una línea de tres, se convertía en cinco. Steven Robles, Marco Domínguez, Marvin Ceballos y Matán Pelé. Y en la línea de tres estaría Moisés Hernández a la izquierda, Gerardo Gordillo en el centro y Pinto en la derecha. Y como portero, que me imagino que va a seguir siendo portero de aquí a los próximos encuentros, Nicolás Cain. Sí, a mí me parece muy coherente esa alineación, es decir, Gerardo Gordillo sí, tiene que jugar, es uno de los jugadores más importantes de la zona defensiva. Moisés Hernández creo que ha sido de los mejores jugadores de la selección nacional en los últimos partidos, ha mostrado carácter, ha mostrado personalidad, ha mostrado un buen nivel futbolístico y yo creo que él ha demostrado lo que representa defender a una selección nacional de Guatemala en este grupo de jugadores. Creo que Steven Robles también es de los que más ganas le ponen, pero el fútbol no se gana con eso, con ese ímpetu, y creo que necesitamos ver a un Steven Robles que tenga un poco más de presencia a nivel ofensivo. Matán Pelej ha sido muy regular. Necesitamos un jugador un poco más que despunte en la zona ofensiva. Lo que ya decía Marvin Ceballos, definitivamente que Marvin es un jugador talentoso y que tiene que jugar en el medio campo, le tiene que hacer carburar a la selección. Y bueno, es un medio campo en el que hemos visto que ahí es donde se centran las bajas, ¿verdad? Rui Barrientos y Óscar Santis, que es el ofensivo por una banda, y bueno, Rodrigo Sarabia, que fue uno de los jugadores más criticados del último partido, que definitivamente no en este momento no tiene ese nivel, digamos, de competición para estar en un torneo como estos, que demandan que todos los jugadores estén en un buen nivel, y ofensivamente yo creo que no tenés más, ¿verdad? Es decir, Darwin Lom tiene que ser tu referente de área. Ha marcado, ha tenido oportunidades y ha hecho goles. Luis Martínez, que esperamos que esté finito para este compromiso. Y el cambio que decías vos de John Méndez, yo siempre le he tenido fe a John Méndez, me parece un jugador que es muy talentoso, pero que necesita ese ritmo de competencia, necesita esa confianza, y ese es el problema que tenemos ahora. Ahora nos toca improvisar, digamos, con John Méndez, porque no se le ha dado continuidad en anteriores juegos, pero bueno, si este futbolista, si John está para cosas grandes, pues lo tiene que mostrar en terreno de juego, y no importa en dónde llegue la oportunidad, no importa en qué momento aparezca, tienes que aprovecharla. Y bueno, se le da a John ahora y ojalá la aproveche. A mí me parece que es justa, digamos, esa oportunidad, y yo creo que también a Marini, pues es de los cambios necesarios y obligados que tiene que hacer de cara a ganar este partido. Sí, recordemos también que Darwin Long pues no ha estado muy bien tampoco en selección. Como muchos medios apuntan, ha venido de más a menos. Sí, el problema es que no hay nadie que diga yo estoy mejor que él, ¿verdad? Sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tiene la Selección Nacional de Guatemala, que hoy todos sabemos que Darwin Long viene así, como lo decís, de más a menos, pero también sabemos que ya tuvo su oportunidad José Carlos Martínez. De José Carlos Martínez, lo único que recuerdo es un gol a la selección de Anguila en la Liga de las Naciones. De ahí no he visto otro gol en selección. Imagínate, yo creo que ahí está lo complejo, ¿verdad? O sea, Darwin Lom está en un bajo nivel, es cierto. El problema es que no hay nadie que lo supere. Entonces tenemos que morirnos con este futbolista. Sí, y el profe Marini ya le pidió que si puede cambiar de equipo a uno mejor que el que está en Liga Niza. Esperemos se encuentre un mejor equipo y para seguir aumentando su nivel. Solo algo quería mencionar también. ¿Sí? Hay que destacar que se tendrá el apoyo de la fanaticada guatemalteca en Estados Unidos, sí, que es mucho, y por respeto a esa afición y por respeto a la afición que todavía cree en la selección acá en Guatemala, los jugadores tienen que salir al terreno de juego a fajarse, a jugarse la vida,
a jugarse lo que representa el partido como tal, que es la oportunidad de clasificar a la fase de grupos del torneo de selecciones más importante de la región. Eso lo tienen que tener presente. El aficionado puede decir lo que sea, puede ser lo que sea, pero es incondicional con la Selección Nacional de Guatemala. De los periodistas pueden decir los futbolistas cualquier cosa, los periodistas de los futbolistas podemos decir cualquier cosa, los dirigentes de los técnicos de los dirigentes y como sea, pero si a alguien merece respeto es la afición, así que los jugadores tienen que estar conscientes que juegan más que un partido de fútbol. Yo creo que no tienen que tener ningún problema para derrotar a Guyana y para clasificarse el siguiente partido. Para mí van a ganar 3-0. Y bueno, para cerrar, agradecerte por la invitación, siempre estoy a la orden ahí, me encanta hablar de fútbol, más si es de fútbol guatemalteco y todavía más si es de la Selección Nacional de Guatemala, así que muchas gracias y ojalá que este sábado podamos tener un buen resultado para bien del fútbol guatemalteco, para bien de la selección. Sí, de antemano te digo ya muchas gracias. ¿Y tenés ahí un pronóstico en mente, un marcador fijo que vos pensás de cómo va a ganar Guatemala? 3-0. ¿Cómo? 3-0, yo creo que la selección gana 3-0. Bueno, mi pronóstico sería un 5-0, ganando Guatemala. Recordemos también que estos partidos, tanto este o si llegamos a pasar entre el ganador entre Bahamas y Guadalupe, determinar los 90 minutos en empate se va directamente a los penales. Esperemos que no sea el caso, pero no, es un dato. Sería, sí. No, ni lo pensemos. Muchas gracias, Rudy. Gracias hasta por luego. Estar de nuevo aquí en el canal. Y deja ahí tus redes sociales, menciona ahí tus redes sociales para que te vean a seguir. Bueno, Rudy Estuardo en Twitter, @ Rudy Estuardo en Twitter, Rudy Estuardo Martínez en Facebook, en la fanpage, y @ Rudy Estuardo guión bajo, estamos en Instagram, que es generalmente donde nos mantenemos un poco más activos, ahí para toda la información, opinión y comentarios de lo que es el fútbol guatemalteco, y a veces pues también opinamos de lo que pasa en el deporte internacional. Muy bien, Rudy, muchas gracias entonces de antemano, y feliz noche a todos los que estén viendo este video, ya sea día o noche. Feliz noche a vos. Nos vemos. Gracias.